Acá. Ay, Dios mío. Lo veo como... ¿Ustedes siempre son así tranquilitos, así como medio tímido o no? Me la está jugando a mí como tranquilo. ¿Sí? Sí, sí, tranquilo. Una cara de buen pibe, de una... divino, divino. Bueno, señoras y señores, se viene Gaspar Gijena. Tiene que superar 92 puntos. Es mucho lo que tiene que hacer, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver. Tiene 18 años, es de Córdoba, vive en San Luis. Canta Gaspar Gijena. ¡Vamos! Muy buenas noches. No se imaginan lo bien que me siento, lo feliz. Quiero que esta noche me escuchen cantar y sientan lo que siento por la música. Así que les invito a que canten conmigo. Muchas gracias. Compraría un palco en tu ventana para verte abrir los ojos con el sol cada mañana. Pero tu estrella es tan lejana que juro que me lo guardo con dolor, aunque me sangra el corazón cuando te tengo al ladito en la explosión. Una simbiosis tan perfecta en la ecuación, pero sé bien que ni me prestas atención. Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo. Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo. Me obligo a no gritarte que te quiero, que te quiero. Oh, 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 oh. Mi universo paralelo. Paralelo. ¡Es hermoso! ¡No te canta, por Dios! ¡Es hermoso este pibe! ¡Por favor! ¡Mirarte que enloquezco por completo! ¡Oh, qué fuerte! Muchas gracias, muchas gracias. Qué hermoso cuando se entrecruzan las emociones así de esta manera tan impresionante. Este programa te lo permite a diario. Sos un genio, sos una cosa de una humildad impresionante, una cosa ahí... chiquita pero gigante. Antes que te den la devolución de ellos, yo te voy a decir lo que vi acá en el escenario. Conmovedor con la voz, conmovedor. No sé ni con quién viniste, no sé si te pregunté con quién viniste, me olvidé de preguntarte. Vine con mi ídolo número uno, mi papá. Ah, ¿en serio? Solamente mi papá vino. Te felicito, viejo, tenés un hijo maravilloso. No sé si vos lo metiste en el mundo del canto, pero la verdad que es increíble lo que hace. Sí, este es un momento. Yo también canto y hoy compartimos escenario juntos. Realmente es una cosa de locos. Todo bien, ¿no? Ese ángel que yo todavía no veo esa luz allá atrás, sé que lo hace muy bien, pero todo lo que ven ustedes lo ve todo el mundo y me duele que yo no lo pueda ver. Pero sé que es un gran artista. Sé que va a ser un gran artista. No tengo ninguna duda. Perdóname, ¿qué es lo que vos no ves? No sé si no me explico. No te entendí, perdón, no llegué a entender. Canta fabuloso.
Sí, eso, eso lo escuchás, lo sentís, lo ves. La voz no es de nadie, no, es, no imita a nadie. Ah. Y eso que, no, que todos ven, ¿qué, hoy qué? Lo vi. Ah, hoy lo llegaste a ver. Hoy me emocionaste, hijo, con todo el alma. Con todo el alma. No lo veía, hijo. Gracias, gracias. ¿Puedes venir un minuto? Vení. ¿Cómo se llama tu viejo? Jorge. ¿Cuántos hermanos son ustedes? Tengo 7 hermanos. Ah, felicitaciones, Jorge. Antes de preguntarte algo de tu hijo, vamos a dar el puntaje, porque creo que es importante dar el puntaje. Señores, el puntaje del jurado. Vení, Jorge. El jurado del ¿Cómo? Es un momento y bueno, estás acá, no es mi momento y también estoy parado yo acá, así que olvídate. Señores, el puntaje del jurado de Canta Conmigo Ahora para el amigo Gaspar Quijena, que tiene 18 años, está acá con su papá Jorge y con quien les habla, ya ni menos. Señores, el puntaje del jurado de Canta Conmigo Ahora para él es... ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! Muchas gracias. Hermoso. Tremendo. Bravo. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu compañero. Dale un abrazo. Patricia, ¿qué viste acá? Hay sentimientos que no se pueden ocultar. Y la emoción es una de esas. Que un chico de 18 años se emocione de esta manera cantando esta canción. Él no tiene tanto pasado como para recurrir a alguna historia. Sin embargo, se metió tan adentro de la canción, con una voz privilegiada, pero además con una interpretación hermosa. Hermosa. Mira, el camino es eso, ¿no? La vida es el camino, no es llegar a ninguna parte. Y si tu camino hasta ahora tuvo piedras, tuvo arena y la pudiste sacar y seguiste avanzando, también tiene flores, también tiene abrazos y sobre todo tiene canto. Cuando uno tiene ese don adentro, hay que llamarse dichoso. Te felicito. Gracias, Patricia. Muchas gracias. Celeste. No, realmente, no solamente se emocionó él, nos emocionó a todos. Eso también es interesante, ¿no? Porque llegó al alma de toda la gente que está acá presente y seguro que la gente que lo está mirando por la tele sintió exactamente lo mismo que sentiste vos. Y ahí estamos hablando de un artista. Ahí estamos hablando ya de palabras mayores. No importa si una nota al principio más o menos se te escapó, qué sé yo. Pero el tema ese de transmitir una emoción tan fuerte, eso está hablando de una conexión de inconsciente colectivo con mucha gente y eso es un artista, ese es tu camino. A veces capaz que ni lo querés o algo así, pero es un destino y ahí vas a ir con tu destino, acompañando a la gente. Manuel. Tenés la simpleza de las cosas bellas. Y esas cosas son una bendición. Ojalá que todo lo que está pasando hoy te sirva para seguir creciendo. Esta es una cosa muy linda que te pasó. ¿Tenés algo bueno para contar? Me refiero por lo que contaba tu papá. Lo que nos has entregado hoy es muy emocionante para todos. Y te felicito, hermano. Tenés una voz hermosa, preciosa. Tenés toda una vida y un camino por recorrer. 18 años, loco. Te felicito, que Dios te bendiga y dale para adelante porque vas a seguir emocionándote y siguiendo emocionando a todos. Así que, bienvenido, loco. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias, maestro. Señores, fuerte el aplauso. Gracias, Jorge. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Señores, fuerte el aplauso para este joven de 18 años. Muchas gracias. Esto es una oportunidad muy importante para mí. Tengo 18 años y recién estoy arrancando en esto y esta oportunidad para mí
Es más, no sé, tengo palabras para explicar esto. Todo el mundo quiere estar al lado de Marcelo, como todo. No sé quién había dicho al principio. Es verdad, este hombre provoca muchas cosas. Yo tenía muchas ganas de conocerlo, así que... Bueno, y a todos ustedes, tenía una imagen en mi mente de cómo era esto. Así que, muchas gracias, no tengo palabras. Para sumarme el aire que respira. Señores, fuerte el aplauso. Gaspar Quijena es finalista de este Canta Conmigo Ahora. Y un gran aplauso para Brian Telechea también, que se va con 92 puntos. Bravo, chicos. Momento impresionante.